Buenas noches a todos, todas. Bienvenidos a la conferencia La Farsa de la Pintura, donde tendremos el honor y la alegría de compartir una presentación con nuestro invitado internacional de este año, el crítico y curador David Joselit. Mi nombre es Carlos Huffman. Soy artista y director del Departamento de Arte de la Universidad Torcuato de Itela. Tuve la alegría de conocer en persona a David en Nueva York durante diciembre del año pasado, y el plan original, después de unas conversaciones, era que David iba a estar con nosotros en Buenos Aires por estas fechas, pero por razones que creo que redunda mencionar, eso no se pudo realizar. Aún así, estamos muy felices de tenerlo con nosotros en esta modalidad online. Y estamos seguros que no será menos interesante y enriquecedor para todos los participantes. Personalmente, soy muy fan y me interesa mucho el trabajo y la escritura de David, no solamente por cómo investiga la cuestión de la descolonización, tanto de los museos y de la historia del arte, sino también por su capacidad, de alguna manera me gusta pensarlo, de cómo puede tocar las obras de arte a las que se refiere en sus escritos. Es un crítico que no le escapa al desafío de escribir en las obras de arte e intentar ponerle palabras a los mecanismos y las estrategias mediante las cuales las obras de arte, los cuadros, las esculturas y las instalaciones son capaces de crear sentido. En particular, además, una de las cosas que nos motivó a intentar traerlo físicamente y finalmente traerlo virtualmente este año es porque creemos que su forma de pensar la cuestión de la pintura figurativa y su potencial transformador, el potencial político de la pintura figurativa en el mundo contemporáneo es de un interés particular en nuestro medio artístico argentino. Desde el lugar privilegiado del Departamento de Arte de la Universidad, podemos ver que generación tras generación, la pintura figurativa persiste como una investigación que tiene un rol protagónico entre los artistas de Buenos Aires y creo que podemos también decir de gran parte de la Argentina, aunque obviamente estamos más cerca de los que viven y trabajan en esa ciudad. La semana que viene, David estará dando un seminario también con un cupo para estudiantes independientes, pero que está pensado especialmente para el grupo de participantes del programa de Artistas 2020, un programa que también imaginamos todos que iba a ser presencial y se ha transformado en otra cosa. Está siendo una experiencia muy increíble de repensar nuestra práctica artística y nuestro medio artístico desde el interior de un programa educativo, pero que no es menor como desafío y y no es menor la potencialidad que posee, ya que estamos viendo cómo muchas cosas de nuestro medio artístico ya están transformándose, con lo cual es un lugar muy privilegiado para poder pensar e imaginar las estrategias de ese mundo del arte y de esa práctica artística que nos espera en el futuro relativamente inmediato. Para todas estas actividades hemos logrado una ventaja del medio virtual, es que hemos logrado incorporar la traducción simultánea, que fue posible gracias a un trabajo intenso de todo el equipo del Departamento de Arte y de la Universidad. Quiero agradecerles a todos. Y nos produce mucha alegría saber también que esta conferencia, gracias a esto, podrá llegar a todo el mundo de habla hispana y podrán no solamente escuchar a David en español, sino que además podremos hacerles preguntas y David podrá escuchar la traducción de las preguntas. Aprovecho para dar un pequeño la información técnica sobre el idioma. Ustedes podrán ver que en su ventana de Zoom, los que lo hayan usado un par de veces, verán que apareció un pequeño planeta donde dice interpretación. Por lo menos en mi versión en inglés dice interpretation. No estoy seguro qué dirá en la versión en español. Ahí pueden cliquear y si quieren la traducción, pongan español.
Si quieren escuchar el audio original, déjenlo en off. Inglés está pensado específicamente para David, para que David me esté escuchando, por ejemplo, en este momento, alguien está traduciendo lo que yo estoy diciendo. O sea que si quieren audio original, off. Si quieren traducción al español, español. David Joselit, lo presento, se desempeñó como curador en The Institute of Contemporary Art de Boston desde 1983 hasta 1989, luego de obtener su PhD en Historia del Arte en la Universidad de Harvard en 1995, se integró al Departamento de Historia del Arte y al Programa de Doctorado en Estudios Visuales de la Universidad de California, Irvine, donde enseñó hasta el año 2003. Fue un Carnegie Professor de la Historia del Arte en la Universidad de Yale, donde se desempeñó como director durante el periodo de 2006 al 2009. Fue también profesor de CUNY, Graduate Center, Nueva York. Ha editado los libros Infinite Regress, Marcel Duchamp, 1910 a 1941, publicado por MIT en el 98, American Art Since 1945, Thames and Hudson, Feedback, Television Against Democracy, After Art, y más recientemente, este año de hecho, publicó Heritage and Debt, un libro increíble que tengo la suerte de que me llegó, está en mis manos de hace un par de días, que lo pueden comprar. Me parece que, creo que tienen que ir a la página de MIT, parece. Es un libro que en el seminario la semana que viene estaremos investigando en bastante profundidad. Es miembro del consejo editorial de la revista October y escribe sobre cultura y arte contemporáneo. Actualmente es profesor en el Departamento de Arte, Cine y Estudios Visuales en Harvard. Queríamos mencionar brevemente también, respecto, porque me parece que es una forma de ir entrando en el tema, La farsa de la pintura. El texto original es The Travesty of Painting y tuvimos una larga discusión cuando tradujimos uno de los textos que le dan espíritu a esta charla con los traductores Francisco Alibrujud y Jane Brody sobre cómo traducir la palabra travesti. Pensábamos, había unas ideas que eran travestismo, farsa, había como diferentes opciones y finalmente nos animamos por la palabra farsa, que aunque está muy mal aspectada a veces por nuestro uso cotidiano, también contiene en su historia la farsa como género teatral. Un género teatral con capacidad crítica, y nos pareció que esta complejización de una palabra está dentro del trabajo que muchas veces intentamos hacer en este departamento, ¿no? Realmente preguntarnos por qué hacen y qué dicen las palabras que usamos cuando hablamos de arte. Última cuestión técnica que les pido, por favor. Durante la charla, si van teniendo preguntas, las pueden ir anotando en el chat. Van a ver que también tienen un botón abajo que dice chat. Apretan ahí, pueden ir escribiendo preguntas y estaremos anotándolas y leeremos algunas de ellas al final de la presentación de David. Así que les encomiendo esa participación. Con esto, les agradezco mucho a todos los presentes por estar acompañándonos esta noche. Y sin más, le cedo la palabra a nuestro invitado, David. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea de esta manera posible de este año. Thank you. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta gran presentación. Y a Sol y a todo su equipo por hacer esta una experiencia fantástica. Lástima que no estoy ahí físicamente con todos. Vamos a compartir qué les parece mi PowerPoint en pantalla. A modo de introducción, vamos a decirles que este proceso y los seminarios que vamos a presentar durante las jornadas de la semana que viene vinculan la pintura occidental con las figuras canónicas, como vamos a plantear el tema de Picasso hoy, y también práctica contemporánea. En un discurso normativa no debería estar vinculado de esta manera, ¿okay? Sería totalmente distinto. Y es parte
de tratar algunos de los temas que Carlos generosamente planteó, que era Heritage y Debt, como para hacer un recuento, un relato de la globalización y para traer estos conceptos y nociones a la luz para lo que es el canon euroamericano. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con la presentación. El arte moderno casi nunca se vio como una forma de comedia. Aún cuando, por ejemplo, el sujeto de Picasso era una familia de saltimbanquis, un grupo de payasos, acróbatas. Fíjense que eran tristes, eran trágicos, estaban vestidos durante, básicamente, carácter, estaban serenos, calmos, tranquilos, desanimados. No tenía diversión. El modernismo de Picasso se entendía como tragedia en vez de comedia. De hecho, argumentaría más ampliamente que la avant-garde, básicamente matando al padre, era de manera constitutiva una formación trágica. Entonces, Rosalind Krauss nos da un relato muy bueno de la dimensión trágica del cubismo. Con el comentario que vemos acá, en el título, que ustedes pueden ver por abajo, la Majolí, que se refiere no solamente a una canción de ese momento, más o menos de 1912, pero indirectamente a lo que era el amante de Picasso en ese momento. Y básicamente es así. Parecería que esta retiración del tacto, del campo, de lo visual, fue experimentado por Picasso como una relación apasionada frente a la pérdida, y que la objetualidad del carnal del modelo estaba retirándose progresivamente, y que su pérdida no era un triunfo, sino una tragedia conmovedora que se registra en el arte de Picasso en el 1910 y 1911, por la forma que la obra se aferra a la figura humana y no a cualquier figura, sino aquellas de sus amigos y más cercanos como sus amantes, ¿no? Es la fin de la cita. La tragedia, fíjense que utiliza tragedia conmovedora. Y este idioma está saturado en realidad por referencias a pérdida. La tragedia es por cualquier motivo que ya Picasso ya no podía representar, por así decirlo, a su amante como plenitud femenina, excepto a través de su negación. Entonces la tragedia ya se radica en la falta de plenitud en la tradición occidental y lo llama conmovedora. ¿Qué pasaría? Y es lo que les voy a proponer esta noche. Que esta energía, o que el modernismo, tiene que ver con lo cómico y a su vez con la tragedia, y que uno podría desarrollar una genealogía totalmente distinta del modernismo y lo que implica el modernismo en la actualidad. Si lo concebimos desde el punto de vista cómico, en contraposición a lo trágico, ¿no? ¿Qué pasa si lo cómico no está en el registro de una única obra, por ejemplo, el tema del payaso o del arlequín, sino en la obra entre lo que es un estilo alternativo y contradictoria, por ejemplo, el cubismo y la figuración académica? Acá, por ejemplo, en el mismo año se ve que Picasso brindó el mismo arlequín en un modo que se asemeja a lo que es algo figurativo y distinto a sus trabajos u obras de esa época, pero es figurativo en contraposición a brindar un tema mismo en el mismo año en lo que era el idioma del cubismo sintético, ¿no? Y es un chiste. No es que hace sus payasos el mismo año como una contradicción, como lo concebimos como una calidad muy fundamental del estilo del artista, que es la integridad que tiene en la mano, la forma auténtica de crear una obra.
El estilo típicamente se ve o se entiende como la expresión externa, ya sea estética o expresión visual, de la esencia interna de la sensibilidad del artista. Es la fusión, podríamos decirlo, del sujeto, del pintor, o el producto, el objeto, la pintura. Sin embargo, acá el estilo se revela como si fuese una farsa. Menos mal que Carlos mencionó la parte de dimensión teátrica, porque es muy importante, porque es importante para el inglés, para el idioma francés, que estos estilos se incorporan y se descartan a veces. La farsa o la parodia se define en inglés. Acá se defina como hacerlo para que sea ridículo, ¿no? Para burlarse, para que sea burlesco. Lo burlesco es una incorporación del estilo. Durante esa misma época, básicamente contradice al que está justito al lado. Entonces, la farsa es cómica, tiene que ver con lo ridículo, burlesco, y otra forma de caricatura, como sugiere la definición. Yo argumentaría que este encuentro con la farsa es nuestro encuentro con la alteridad, con la diferencia, y que la esencia de la comedia es esta configuración o este escenario con cosas contradictorias que suceden al mismo tiempo. En otras palabras, el hecho de que Picasso puede ser a la vez un pintor tradicional, figurativo, de Occidente, y un cubista. Es como si se vistiera con dos personalidades totalmente distintas, con dos estilos diferentes. Ahora, la farsa también tiene una dimensión negativa, ¿eh? Acá argumento el hecho de que la comedia acá es una alteridad también. Si uno se ríe de esta diferencia, puede interpretarse como una conducta violenta, hasta racista a veces. Y también puede ser una forma de celebración, de festejarle, y que pueden llegar a convivir independientemente del otro y el ser, en vez de que uno sea diezmado por el otro, ¿no? Cómo se diezmó básicamente la plenitud del cuerpo. Entonces, el modernismo acá tiene una índole en la obra de Picasso, que tenemos la alteridad de su propia mano, como si fuese su propio estilo, ¿no? Esta es la antítesis de lo que conocemos como arte moderno, que a menudo se asocia con una relación auténtica y directa con la facilidad estética que tiene él, con su talento, con su mano. Su estilo es lo que hace que sea arte moderno. Y acá, la figura central de Picasso ya se dividió. Se dividió en su estilo, en su práctica. Entonces vamos a argumentar lo opuesto de esta forma tradicional canónica de comprender el modernismo. Que la comedia de la alteridad está en el centro del arte moderno. No está periférico, no es la antítesis. Y para comenzar a aclarar esta aseveración, vamos a reiterar la distinción que yo les hice al principio de mi disertación entre los dos tipos de farsas, los dos entendimientos que tenemos de este modo, de esta modalidad. Uno puede llegar a concebir la farsa como si fuese un tema, un contenido temático, ¿no? Acá estábamos mostrando payasos, acróbatas, que hacen un frente falso, un show para entretener. Esto es a este nivel, ¿no? Pero acá también tenemos una propuesta más estructural de la farsa, una que incorpora una parte subjetiva o alteridad subjetiva o estética en la parte del pintor. La mano no está unificada y auténtica, sino que acá su mano se divide.
se dedica a básicamente lo que yo denomino un tipo de farsa. Francis Picabias y sus obras nos ofrecen un ejemplo brillante de tal alteridad del ser. Y uno no puede evitar la contradicción de Francis Picabia, mientras que la historia de Picasso, ahí se alejó de la figuración tradicional. Toda la situación con el clasicismo realmente es muy interesante, y no vamos a entrar en mucho detalle acá, pero es algo que debería ser pensado de manera más amplia, más cronológica, cuando uno empieza a analizar la tradición occidental. Nos ofrece entonces el trabajo de Picabio una división de la alteridad del ser desde el principio. Y acá vemos una de las versiones más drásticas de este ejemplo, y lo vemos en la exhibición de la Galería Dalmau en Barcelona en 1922, donde presentó dos series de obras. Se las vamos a mostrar luego. Fíjense que es una diferente a la otra, y donde hizo lo que se llama la española, o las mujeres españolas, son dibujos, y una serie de dibujos o abstracciones mecanomórficas. Obviamente, acá elegí una de las mujeres españolas y lo hice estratégicamente, a propósito, porque obviamente es la más satírica, ya sea por los ojos cruzados que tienen, por lo visca, por este pelo que le cae acá, el mechón, y encima está fumando un cigarrillo. Y diríamos que obviamente no es muy de dama tradicional esto, sino que es una conversión satírica de un estereotipo de esa época de la identidad española. Y esta es la idea de la mujer en su vestido tradicional. Se llama Aviación, la otra obra, ¿no? Donde se incluye formas mecánicas y también una configuración abstracta, que parecería que sea un eco de la máquina, sin ser una máquina específica. Entonces, por un lado, esta es una contradicción que el modernismo nos trae, que es la dialéctica entre la figuración y la abstracción. El modernismo básicamente nos trae el triunfo de lo abstracto. Acá lo tenemos justapuesto casi, ¿no? Uno al lado del otro. Y comparten un terreno en común que nos permite una nueva óptica de analizar el arte moderno. Es muy probablemente que las imágenes folclóricas como la que tenemos aquí, ya sea de esta ilustración y de las series que analizamos, que se derivan de postales. Pero en cualquier momento, el experto de Picabia, Arnold Pierre, argumentó que estas imágenes folclóricas estaban vinculadas a Picabia, eran representativas y representaban la falsedad de las pinturas, que era algo que le interesaba. Entonces, estas mujeres que eran o que podrían llegar a entenderse como una forma folclórica de una figuración tradicional, de hecho, es un ejemplo de lo que es una imagen reproducida mecánicamente apropiada o replanteada por el artista. Lo mecanomórfico o la abstracción mecanomórfica, esta obra en la española, en esta mujer, vemos que se basa en una reproducción mecánica también. Entonces, si consideramos acerca de lo que tenemos en terreno en común cuando analizamos el cuerpo y se mecaniza en contraposición a la abstracción, que se opone a la figuración, uno nota un terreno en el modelo, un ámbito que nos lleva a diferentes posiciones. Y obviamente hay una comedia absurda acá,
en tanto estas imágenes tratan de lograr un modelo estereotípico. Por ejemplo, la belleza de la dama española clásica. Acá se marca por la visca, por lo visca que es, por el cigarrillo, la máquina de aviación. No sé si es una máquina esto, pero no tiene una lógica coherente mecánica. Entonces, no solamente hay una farsa en función de la contradicción y la alteridad de los estilos, y la alteridad en la mano del artista, sino que también existe algo absurdo en la mecanización y la representación. Por ejemplo, un filósofo argumentó que la mecanización de la vida estaba al centro del humor. Y yo argumento que la española tiene un estereotipo, tipo una postal de la historia española, y está mecanizada, tan mecanizada como la ilustración que tenemos de la aviación. Vamos a pensar históricamente aún más allá con respecto a la cuestión de la comedia. Y nos podemos remontar al crítico Charles Baudelaire, que es uno de los teoristas del arte moderno, que en el texto sobre el modernismo nos ayuda a reconocer no solamente la farsa, sino toda la parte, el tono cómico y la relación con la alteridad, y cómo la comedia se relaciona con lo otro, la otredad, lo diferente. Vamos a mostrarles dos textos, disculpen, que están en su versión en inglés, pero es más fácil para que ustedes puedan seguirlos, ¿no? Para que los que escuchan inglés. Acá en 1855, en La esencia de la risa, Baudelaire dice que los artistas crean lo cómico después de coleccionar y estudiar los elementos y saben que tal y tal es cómico y que solamente se basa en la condición de no estar conscientes de su índole de naturaleza. Acá, fíjense, no están conscientes de la naturaleza, hay un sentido de alteridad. Y de la misma manera que sigue una ley opuesta o la ley del opuesto, un artista solamente es un artista bajo la condición que es un doble. Ya no hay un fenómeno único de esa índole de dualidad que ignora. Esta dualidad es lo que yo vinculo, relaciono con el tipo de dualidad contradictoria o alteridad de la comedia. Y van a ver que esta duplicidad se va a analizar en otra crítica que se vincula con otras tradiciones. Y aún más, más canónico en estos textos de arte moderno, que está lleno de la parte de lo cosmético, ¿no? Y de referencias cosméticas, farsas de diferentes tipos, a una digresión más larga acerca de los códigos, femineidad, formas de vestirse, especialmente de mediados del siglo. Acá dice la belleza, y es famoso este texto que seguramente ustedes conocen, especialmente los que estudiaron arte moderno. Dice, la belleza está compuesta de un elemento invariable y eterno, cuya cantidad es excesivamente difícil de decidir, determinar, y es un elemento circunstancial y relativo, que puede llegar a ser a la vez la edad, la moda, las costumbres y sus emociones. Puede llegar a divertir, a atraer, como un recubrimiento de una torta divina, más allá de los poderes de la digestión y apreciación. Entonces, más allá de la farsa, él lo denomina moda acá, ¿no? Yo pienso también en esta torta divina, y sin esto no hay modernismo. La dualidad de Baudelaire apunta, es la alteridad dentro del tiempo y dentro del estilo, dentro de esa mano coherente del artista. Vamos a argumentarles también, tomándonos donde yo me voy un poco de lo canónico y voy al pensamiento afroamericano, ¿no? Y vamos a plantearles algo. No es una desviación, luego les vamos a explicar por qué.
Acá la dualidad que el eje de Picasso a Picabia nos demuestra es uno que tiene un sobretono, un matiz racial fuerte en todo el siglo XX, el periodo de arte moderno. Una dimensión tiene que ver con las formas de modernista, el primitivismo, ejemplificado por las señoritas de Avignon de 1907, de máscaras africanas, de figuras, y también de la tradición española de Picasso propia, relacionado con la parte ibérica, con el busto ibérico y la influencia de la forma abstracta simple de las caras o rostros de las señoritas. No vamos a entrar en detalle, pero por lo menos vamos a darles un pantallazo que esto marca el hecho de que esta alteridad o forma de alteridad a través de apropiarse del arte afroamericano a través de la parte europea que no es propio de Picasso o del cubismo, es una dimensión muy importante también del modernismo y a menudo se describe con un término peyorativo como primitivismo. Pero bueno, vamos a ir en otro rumbo. Ahora, en su libro 1903, Las almas del folclore de la costumbre negra, The Souls of Black Folk, que fue escrito por Dubignon. Acá tenemos a Dubois, que era un sociólogo afroamericano y también era activista, que era una figura muy importante, muy prominente en ese entonces, que hizo un diagrama y una foto para la exposición de 1900 de París. Es una digresión que quiero hacer, pero bueno, es relevante. Luego van a entender por qué. Había hasta cosas de Senegal, que es la dualidad que planteamos en la tradición occidental, donde teníamos gente de África y de otras partes del mundo que estaban incorporados ahí en los pueblitos nativos. Du Bois, en esa misma exhibición de arte, presentó un conjunto de diagramas sociológicos e imágenes de una vida afroamericana de ese entonces. De cualquier modo, en su libro de 1903, les voy a dar una cita. También argumenta que el problema del siglo XX es el problema de la línea de color. Y no vamos a entrar o a profundizar tanto. Sin embargo, vemos la literalidad de la línea de color acá, no en función de la parte racial, sino cómo se estetiza y cómo el color en realidad, o en definitiva, traza una línea que tiene esta alteridad que yo incorporo aquí. Acuérdense que Baudelaire, del artista que tiene la dualidad, fíjense que Du Bois habla de la dualidad de manera muy distinta, de perspectiva distinta, diferente de la experiencia afroamericana. Y argumenta que el negro es como el séptimo hijo sin el velo, como se le dio una clarividencia en este mundo americano. Es una sensación peculiar y se le da una doble conciencia que es muy importante que él creó o acuñó en su carrera. Es verse a través de los ojos del otro, medir el alma de uno a través de una cinta métrica del mundo para verlo como lástima, pero divertido. Cada vez que uno ve esta duplicación o dualidad donde ven un americano, un negro con dos almas, dos pensamientos y dos luchas irreconciliables. Y acá vamos a detenernos porque estoy hablando de la farsa como una dualidad en el modernismo. Pero ¿saben por qué recurro a Du Bois cuando hablo de la dualidad? Es porque la farsa, en realidad, es algo que la gente de color, por ejemplo, en Estados Unidos, tuvo que soportar a través de toda la historia. En otras palabras, son dos cosas en una. Y pienso
que toda la gente en realidad tiene una dualidad, pero no oprimidos por esta dualidad. Se ven a través de los ojos del otro. Esta es la alteridad que estoy planteando acá, que es central, clave, no para el estilo estético, sino de manera ontológica, como una condición ontológica u ontológica de la alteridad para la gente de color y también para otras razas. Esta forma de alteridad ciertamente puede convertirse en una tragedia, pero a su vez tiene también una dimensión de reparación. Luego, lo que vamos a plantearles es cómo la comedia se inserta de alguna manera en algo más amargo y exuberante, como una sátira en las obras de dos artistas afroamericanos de mediados del siglo XIX, Faith Ringgold y David Hemmings. Acá vamos a ver las obras en sucesión. Como ustedes podrán saber, el término pica o spade en inglés es racista, es peyorativo para los afroamericanos, que surgió de lo negro, de la figura de las cartas de póker. Y Hemmings, durante este periodo, a principios de la década del 70 o fines del 60, hizo obras donde la dualidad que yo les planteo se expresa pero en forma directa. Y vamos a ver estas tres obras y vamos a señalarlas en cómo se hizo el estereotipo en función del artista y las obras se conjugan, donde la alteridad que traemos puede llegar a convivir. Y de manera tal que resulta ser un chiste, una broma y encima racista, que es un juego del término peyorativo pica. Entonces acá, en pica, hay una relación entre tener la pica en las cartas, tener dos, y ser una pica. Es como, fíjense, una objetización, tener a alguien como si fuese un objeto. Y este principio lo argumentó Hemmings especialmente cuando acá puso el cuerpo directamente sobre el papel. Es tan directamente como una impresión directa, como una monoimpresión de su propio cuerpo. Hay una forma donde la presión se ve presente, la presión de estar forzado en un estereotipo. En estas dos obras hay, fíjense, una estrategia bastante similar, donde el cuerpo está como cortado o hace que se ajuste a una forma externa. Acá el cuerpo tiene esta impresión de una forma de ojos prostética, como si fuesen anillos, y está ajustado a este espacio. Y acá lo mismo, que incluye el gesto racista de Black Power, ¿no? El poder de los negros. Por eso le pusimos Power para la pica acá, ¿no? Es temprano, irónico, y también es una forma muy poderosa de ocupar, por así decirlo, la alteridad del estereotipo y tomar el control y llevarlo, portarlo en un cuerpo y convertirlo en una farsa a su vez. El trabajo, la obra de Faith Ringgold, tiene un énfasis totalmente distinto, donde agarra la bandera de Estados Unidos, que es una imagen o un emblema, un símbolo patrio de colectividad, de pertenencia, de ciudadanía, de patriotismo, y la representa como si fuese una jaula, como una tortura, donde la gente detrás de la bandera está como detrás de las barras de una cárcel. Seguramente ustedes sepan que los afroamericanos se les da más años de cárcel a veces,
comparado con otras etnias. Y aquí, no quiero reiterar esta palabra, pero acá les vamos a mostrar que la bandera lleva este mensaje implícito. Dice morir, die en inglés, y acá está como abstraído el mensaje. Ven la N y la R al final. Esta es la E, la G, que quiere decir nigger, negro, pero peyorativo. Entonces, la simpleza acá es un mensaje de dos cosas. Es un mensaje racista y, a su vez, una imagen de una colectividad idealista. Entonces, fíjense que hay una diferencia en la posición. Es importante reconocerlo, especialmente con Jasper Jones, que hizo el pop work, ¿no? La obra pop. No vamos a etiquetarlo necesariamente, donde tenemos la pintura o la bandera pintada. La alteridad acá proviene de dos tipos de registros, de dos tipos de imágenes. Mientras que en Faith Ringgold tiene que ver con el mensaje que ella quiere transmitir. Ahora, esta obra se considera moderna o postmoderna, pero están haciendo lo mismo, pero de diferentes posiciones en realidad. No nos sorprende, habiendo dicho lo que dijimos, que Henry James Marshall comparan acá El Hombre Invisible, 1986, tenemos las dos obras, donde tenemos la figura en negro, que casi sale de relieve a la abstracción directa de la obra de Ad Reinhardt, que también, obviamente, es black sobre black, ¿no? Negro sobre negro. Marshall dice que la figuración es más importante que la abstracción. Es más necesaria, a su vez, porque vivimos en un mundo donde la producción de una imagen es la actividad predominante y la cantidad de imágenes que uno ve realmente importa. Tiene que haber una masa crítica de figuras negras, punto. Fin de la historia. Y la abstracción de lo puramente decorativo a lo extremadamente austero se comoditiza como obra figurativa. Viaja por el mercado mucho mejor que la obra figurativa, pero es menos necesaria. Pienso que la gente negra debería estar produciendo obra figurativa porque es naivo, ingenuo creer que el mundo del arte no es parte de un mundo mayor y que hay implicancias políticas en todo lo que sucede en este arte, en este dominio, en este imperio. Y esta aserción o aseveración de la importancia de la figuración o de lo figurativo es como si fuese informado extremadamente por un conjunto de posturas. Tenemos a Ralph Ellison, que fue uno de los que aludió a este tema, el autor de una novela que se llama Invisible Man, o El Hombre Invisible, que se remonta a 1952, que nos cuenta un relato o una historia acerca de cobrar invisibilidad, donde los negros tratan de ser invisibles, especialmente en una escena cultural, donde la invisibilidad no era óptica, sino cultural. Fíjense, acá la invisibilidad en Ad Reinhardt, y no queremos criticarlo, me encanta su trabajo, pero acá la diferencia es importante. La invisibilidad de la forma, en realidad, que no surge acá, tal vez en la transparencia que estoy mostrando, es óptica, mientras que la invisibilidad o lo invisible en Kerry James Marshall es óptica y también cultural, directamente. Y es parte del chiste. Lo interesante, ¿saben qué es? Es que Ralph Ellison habló significativamente sobre el humor, sobre las bromas y chistes. Entonces, en su ensayo Change the Joke y Sleep the Yoke, que era
cambia el chiste y resbala el yugo, vamos a destacar algo. Dice que la conciencia, la mitad de la conciencia del hombre blanco que tiene de la imagen del negro es falsa y hace sospechar al negro que realmente lo busca y asume que los motivos son enojo, miedo. Acá, en el chiste, el negro ve al blanco y encuentra difícil que las escalas de grises, el término negro, puede llegar a ser diluido entre esta interrelación entre lo negro y lo blanco. Entonces, fíjense que es el centro, es la esencia de una dimensión política del arte que queremos destacar. Tal vez no sea política la mejor manera de describirlo, pero progresiva, el aspecto progresivo de este argumento. Y Ellison acá habla del reconocimiento que se pierde de los blancos, de los negros, de cómo se ve la alteridad. La alteridad como chiste, por un lado, tenemos un malentendido completo, ¿no? Y luego tenemos una conciencia. Entonces, lo que se sugiere, que es uno de los comentadores más importantes y figuras de literatura, especialmente a mediados del siglo, y cuyas obras se leen muchísimo. Se dice que la supremacía blanca es un chiste, no es un chiste divertido que cause gracia, pero es un chiste. El problema acá no se restringe o limita la visibilidad de los afroamericanos, sino a las instituciones que producen el racismo que regulan la visibilidad de todos. Es por eso que es importante para Marshall no solamente representar las figuras negras en su pintura, sino que aseverar su postura en la historia del arte occidental. En otras palabras, lo que quiere Marshall es reivindicar la tradición. Él está con dualidad, pero con una diferencia. La dualidad, la alteridad, acá radica en reivindicar una tradición occidental de la perspectiva de un afroamericano. Acá decimos, dice, me remonto a Rembrandt, a Rafael, y cada vez que veo sus obras, veo la relación tonal, los colores, ya sea la composición, y luego me dirige a temas más importantes, la pasión, lo heroico, lo sublime, temas de vida y muerte, etcétera, etcétera. Entonces argumenta que siempre quería tener negros en sus pinturas que hacían lo mismo, donde uno reconocía cuál era la figura, iba más allá a plantear temas más importantes donde implicaba lo que era representativo. No quería que era mostrar lo que sucedía en la comunidad negros. Sería muy limitado si la gente no se puede imaginar más allá de estas figuras negras. Es la dualidad, es lo que decía Baudelaire. Básicamente es la contemporaneidad de un cierto tipo de la cultura negra en la peluquería, en el salón de la belleza, cuando cortaban el pelo, estilo, todo, ¿no? Pero bueno, está vinculado a temas aún más importantes. Ahora en el trabajo, en la obra de Kerry James Marshall, tenemos una alusión directa a la gran obra maestra de Occidente, ¿no? No vamos a profundizar tanto, pero vamos a señalar el hecho que hay dos imágenes. Acá tenemos un pointer para ilustrarlo. Marshall se refiere a los embajadores acá de 1533. Una imagen visible, anamórfica, de un punto de vista u óptica específico. Tal vez lo vieron en Londres. Si ustedes se ponen en un lugar específico, en un plano, parece que se confunde, pero es una carabela. Es una carabela y es como un momento de gloria. Acá tenemos una blanca, una mujer blanca, rubia, que está insertada anamórficamente en la peluquería, tal vez como si fuese algo óptimo o ideal de la belleza que proviene de lo blanca que es la persona, ¿no? En aras del tiempo no podemos profundizar tanto, pero tenemos a Micheline Thomas, que está haciendo algo muy similar
es otro pintor afroamericano que está replanteando obras como lo que hizo Manet en Los almuerzos sobre la hierba, a veces mal traducido como El desayuno sobre la hierba, que fíjense, sus obras están todos con vestimenta, están todos vestidos. Fíjense que hay brillo, la pintura en sí, hay como que un surgimiento de la farsa. Y como dijimos antes, la superficie cosmética era importante ya para Baudelaire, donde famosamente en la pintura de la vida moderna planteó de Guizhou Constantin, que es un ilustrador, sobre la moda que trataba de escribir. Y Baudelaire dijo, todo pueden ver que la harina de arroz anatemizada por los filósofos griegos de Arcadia en ese momento están diseñados para quitar la complejidad de esas manchas, porque este es un modernista cosmético de la farsa. Y Thomas, acá tienen la pintura, disculpen que no la puse. Fíjense que es difícil de hacer una lectura. Hay formas de algo que brilla, de glitter, ¿no? De superficie brillante en la obra, que nos da como si fuese una idea o una noción de aseveración de la parte o de calidad cosmética. Y en el 2015, Thomas dice que el mensaje acerca de la reivindicación y no el reclamo de un espacio, okay, la reivindicación, por primera vez, un espacio que no necesariamente existe, colocando las imágenes en la misma sala o alineadas, como un Manet, un Matisse, porque quiero que mi obra entable el mismo diálogo o discurso. Esto rompía o cruzaba la línea de color de alteridad con la explosión del color en ese momento, que es lo que quiero argumentar, que está vinculado y relacionado con la genealogía del arte moderno en contraposición a estar opuesto al mismo. En esta disertación argumenté que la comedia está relacionada con una relación no contradictoria a la alteridad. En otras palabras, hay dos posiciones muy distintas que pueden llegar a convivir sin necesariamente negarse. Acá hemos visto ejemplos que incluyen, por ejemplo, los estilos del Arlequín de Picasso con el mismo sujeto y también el de Thomas, que proviene de una versión más contemporánea de lo que Dubois dice doble conciencia. Y llegó el momento de aclarar un poco el argumento acá en la conclusión y reconocer el hecho que, como la comedia, la tragedia, también se basa en la alteridad, en la indiferencia. Y el filósofo y el clasista, o la filósofa y clasista, Martha Nussbaum, hizo este argumento con respecto al héroe trágico o al sujeto de la tragedia, que a veces decimos. Y cita que Martha dice que tiene que optar constantemente en la voz del héroe trágico, ¿no? Y vamos a aclarar esto. El héroe trágico tiene que optar entre productos inconmensurables, aparentes y que compiten. Y a veces las circunstancias lo fuerzan a uno a estar en una posición que no puede llegar a ser falsa como para hacer algo equivocado. Y en el hecho de que esto ocurra, a veces sin propio consentimiento, puede llegar a cambiar sus vidas. Entonces, de manera muy concisa en el relato de la farsa, de la tragedia que estamos planteando acá, hay dos cualidades de la tragedia. Primero, que el sujeto de la tragedia debe optar libremente. El héroe acá se convierte en una persona libre. Y el ejercicio de dicha libertad es lo que nos conduce a la tragedia. Pero en segundo lugar, a diferencia del melodrama, donde la opción está entre el villano
y el héroe, una ambivalencia entre el bien y el mal, en la tragedia uno debe optar entre lo que Martha Nussbaum denomina estos productos que compiten o son inconmensurablemente aparentes. ¿Ambas opciones acaso son válidas? Por ende, la opción es la tragedia, porque uno tiene que optar entre dos cosas que ambas son el bien, en definitiva. Y en otras palabras, la tragedia, como discutí acá, es un juego de suma cero donde uno tiene que perder el cuerpo como para ser moderno. Y como Rosalind Krauss cita, como dije antes, parece que el sentimiento de la retiración del tacto, del campo, de lo visual experimentado por Picasso, parece una relación apasionada a la pérdida. Fíjense que se ve en Krauss que no tenía opción. Ella piensa que no tenía opción, pero en realidad nosotros sabemos muy bien que sí tuvo una opción. O por lo menos a partir de el 1917 decidió no optar entre los dos, sino que ambas puedan llegar a coexistir. En Marjolie elige una en contraposición a la otra, ¿no? Y el peligro más grande de esta discusión yace que esta opción libre de la tragedia está practicado por artistas de vanguardia, por Picasso, que han históricamente han sido alineados con el eurocentrismo, o algunos argumentan con la supremacía blanca, pero Dubois, como yo argumenté antes, están de acuerdo que los negros en Estados Unidos, así como también otros sujetos de minoría marcada, tienen esta conciencia de dualidad, de conciencia doble. Y por ende, viven con la proyección del otro, de la alteridad todo el tiempo. Y es un modo o una forma de sobrevivir, porque no todos tienen la capacidad para optar por un bien sin matarse, sin aniquilarse. Entonces tenemos la dualidad, y optar por una dualidad básicamente sería matarse. Carrie James Marshall tiene acá una pintura de la peluquería. Se llama La Escuela de la Belleza o la Escuela de la Cultura, School of Beauty or School of Culture. En inglés coloquial, si uno estuviera hablando de un lugar donde la gente va a aprender una escuela de peluquería, no sería una escuela de belleza, sino una escuela donde se enseña cosas de salón de belleza. Entonces, el título nos lleva a esta reivindicación filosófica, es la teoría de la belleza, que está acá atrapada en la tradición occidental. Es la escuela de belleza en el sentido de la escuela de Rafael, en la escuela de Atenas, especialmente en el fresco del Vaticano, donde está toda la tradición total occidental que se resumen ahí en Aristóteles en el centro. Es por eso que uno necesita la dualidad de la farsa. Y pienso que nosotros tenemos que disfrutar en vez de desesperarnos acerca de las contradicciones de la alteridad. Tenemos que dejar que esta contradicción persista, y que la comedia puede ser un mecanismo, una forma de sobrevivir y entender la contradicción, y también un mecanismo de reparación para poder soportarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y con gusto voy a poder responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Vamos a detener el modo de compartir pantalla. Gracias, David, por la presentación. Tenemos, de hecho, un par de preguntas. Yo quería antes hacerte una, no sé si es una pregunta, pero un comentario para ver si podés comentar algo sobre esto. A mí me parece muy interesante de leerte esta idea de que el modernismo, cuando lo pones como ejemplo, es por la manera en la cual fue utilizado, como fue en realidad representado como un proceso donde había una purificación y un camino hacia una radicalidad cada vez mayor que tendía hacia la abstracción, ¿no? Como un camino hacia cierta meta teleológica
de estado máximo de arte, por ejemplo, y que vos de alguna forma estás tratando de mostrar cómo en el modernismo existen en realidad muchas otras direcciones posibles, simultáneas y contradictorias que coexistían. Esto me hace pensar en la condición de artistas, por ejemplo, de un país como el nuestro, como la Argentina, pero en general, en muchos casos, en Latinoamérica, como en algún momento estuvo la gran discusión sobre si Latinoamérica le correspondía una especie de realismo mágico, una especie de figuración fantasiosa que nos ponía por fuera de las posibilidades de lo que era visto como ese estado máximo de arte en ese momento, que era más como el conceptualismo, ¿no? Comenzó a haber una discusión como si fuese entre el conceptualismo y tradiciones más narrativas, más fantásticas. Algo que siento que es muy interesante de tu punto de vista es que traes caminos para poder pensar cómo la abstracción de alguna manera se construyó como una especie de mandato de fin de la historia, de país desarrollado al que otros países deberían aspirar, otras escenas en desarrollo, cuando en realidad eso quizás estaba cercenando y reprimiendo la posibilidad de desarrollos particulares, con historias más complejas, como decís vos, con contradicciones, con comedias, con farsas, con otras formas de construir pensamiento, belleza y verdad, por decirlo en términos medio maximalistas, modernistas. Yeah, I mean, a couple of thoughts in response. I mean, first of all, the modern, if one thinks about abstraction within modernism, it's actually the exception as opposed to the rule. I mean, there are many, many practices. And an engagement with classes. Hay muchas prácticas. Y lo que continúa, a mediados del siglo XX, y podemos llegar a argumentar que realmente llega al siglo XX, que ha sido considerada fascista, pero a veces progresista. Hay una forma de que hubo una dominación, una modalidad de dominación estadounidense como para comprender el arte moderno. Y eso se va a cortar de los héroes como Picasso, va a cortar todas las prácticas que realmente complican las cosas de lo que realmente era el modernismo. Esta es una cosa. Pero el surrealismo. Imagínense cómo uno puede hacer un relato del arte moderno sin hacer un relato del surrealismo y cómo en realidad podemos comentar algo del surrealismo sin concebir estas contradicciones que existen o estos lazos, vinculaciones entre abstracción y figuración. Totalmente imposible. Entonces vemos que hay incoherencias internas a veces en el relato del arte moderno que se encuentra en la abstracción. Y lo final que voy a decir, que es interesante también, porque fíjense que este va a ser mi tercer seminario, el que voy a dictar la semana que viene. Y he estado pensando mucho en lo que es pintura, en la historia especialmente en el siglo XIX, XVII y XVIII. Y la figuración era muy conceptual en el progreso occidental, ¿no? De hecho, todo el punto del arte académico es distinguirse o era distinguirse de la representación meramente mecánica. Y otra oposición que a veces tiene que ser replanteada es entre el arte conceptual, forma memética o arte moderno, porque fíjense, es todo arte. Y arte conceptual, para ser francos, mientras que es atractivo, también puede llegar a ser empobrecedor como concepto. Hay maneras
o formas. Bueno, vamos a parar ahí, no quiero profundizar. Me parece sumamente interesante esto que estás mencionando, así que espero con ansias ese tercer día de seminario. La cuestión de lo conceptual en la pintura clásica es un asunto que siempre me ha fascinado, y así que estoy con ganas de escucharte hablar sobre eso. Tenemos dos preguntas por el momento. Ah, ahí apareció una tercera pregunta. La primera es de Camilo Elía. Y hace, él pregunta lo siguiente. Si bien usted muestra esa alteridad del ser como el ejemplo en las imágenes de Picabia, ¿qué opina de poder hablar de la forma inversa? O sea, pensar la alteridad como un estilo en común, como una energía en común. Y él da el ejemplo de Braque y de Picasso, por ejemplo, ¿no? Podría sumar yo a esta pregunta algo que me parece interesante para pensar esta cuestión, que es la manera en la cual el mercado del arte en las últimas décadas ha priorizado eliminar la idea de movimiento y de alteridad común y priorizar a artistas únicos que capturan supuestamente la totalidad de un movimiento o la totalidad de un pensamiento, ¿no? En detrimento de entender que los movimientos artísticos en general están distribuidos entre muchos artistas y muchas escenas simultáneamente. This is a very, really exciting. Esto realmente es una dimensión muy motivante, interesante. No vamos a decir que es una dimensión porque no está presente, pero es una respuesta interesante porque incorpora otra dimensión interesante de cómo concebirlo. Si entiendo la pregunta correctamente, en primer lugar, lo que quiero decirles es que no sé si entiendo la parte de Braque y de Picasso. Lo que ustedes están argumentando, en realidad, es que ustedes llegan a la idea de la alteridad en la práctica común, ¿no es así? Creo que a lo que se refiere, según lo que entiendo, quizás Camilo puede poner un comentario más en el chat para expandirlo, tiene que ver con la idea de que la alteridad puede estar en que dos personas diferentes tengan un estilo casi idéntico. Yeah. Yeah, that's what I gathered, especially from. Claro, exactamente es lo que pensé, especialmente desde el segundo conjunto de comentarios de hacer una priorización de artistas por separado en vez de movimientos. No, esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque estoy de acuerdo que el mercado de arte requiere una individualización, una singularidad para que sean vulnerables a aumentar el valor en el mercado. Y es donde traemos a colación este comentario que es interesante, es útil, porque este tipo de alteridad es lo que vamos a parafrasear de esta manera, que es la alteridad dentro de un campo discursivo, donde hay algo compartido, un proyecto compartido. Y hay una diferencia importante que radica en ese proyecto, y esa distinción o diferencia a veces se minimiza. Soy culpable, de hecho, esta noche de tomar solamente prestado a Picasso acá, como si fuese la gran figura, y para representarlo como si fuese el cubismo. Hay razones retóricas por las cuales elegí esto, pero están en lo correcto. Esta diferencia dentro del proyecto es algo muy importante de rescatar desde el punto de vista histórico, porque de manera es lo que nos hace un relato preciso de un momento, de una tendencia, de una época. Y lo que quiero agregar es que, por un lado, tenemos el mercado del arte que va en contra de esto. Pero el potencial de los museos, y déjenme decirles que me encantan los museos y a la vez soy crítico de los mismos, que tal vez a veces es una contradicción, pero bueno, de
la forma de ser mía en este ámbito, ¿no? El arte. Pero pienso que los museos tienen esta capacidad de singularidad única, porque aquellos que tienen colecciones, que tienen una profundidad en este ámbito, en esta área, que no tienen que mostrar un representante. Porque a veces los museos no tienen las figuras canónicas, entonces relatos o historias se pueden llegar a armar. La colección o el archivo es el gran lugar, el sitio, para producir los tipos de alteridad que ustedes me plantean. Y por ende, la disertación que les estoy dando no está relacionada con ese tipo de trabajo, pero pienso que esas obras realmente son de muchísima importancia. Tenemos otra persona de Laura Ojeda Bar que pregunta por qué constreñir la farsa de la pintura específicamente a la pintura moderna. Ella sugiere que esta síntesis de una cosa y lo contrario o de varias alteridades podría pensarse que es una tradición dentro de la pintura en general. Y quizás que simplemente en el modernismo encuentra su máxima expresión. Y dice que por alguna razón se le viene una y otra vez a su cabeza el tributo de Masaccio. Mm-hmm. Quizás podemos compartir el tributo de Masaccio si pensamos que eso... A ver. I'm not seeing that. That work doesn't... bring up these no questions. Lo veo así. Esta obra no la relaciono tanto con esta cuestión. Pienso, por ejemplo, en Watteau, Fede Galante, algo más obvio, más aparente. El siglo XVIII tiene muchísimo de esto. Tengo que pensar el Masaccio, este ejemplo, porque no está tan alineado con esta tradición. Yo pienso en Burroughs, por ejemplo, Carvaccio. Más, algo más tardío, diría. Pero pienso que en primera instancia el arte moderno o la discontinuidad con la tradición occidental, ¿no? Y acá lo que les planteo es lo europeo, la tradición europea del arte moderno, que no solamente implica que está en Europa, sino es una tradición que surge a través de Europa. La continuidad o las continuidades han sido suprimidas en favor de una ruptura que tiene que ver con una dialéctica, con una sucesión trágica, tal vez de una matanza de modalidades. Pero pienso que a su vez hay una mayor adhesión y continuidad con la tradición europea, más de lo que se admite aún. Cary James Marshall, por ejemplo, y McLean Thomas se están retrotrayendo a esa tradición que es muy atractiva. Y para responderles especialmente la pregunta que me están haciendo, quiero decirles que estoy de acuerdo que en la pintura, que es algo cosmético, que se pinta en una superficie y que es como algo del artífice, algo que, una creación. Tenemos que ver cómo se posiciona este elemento en inversiones estéticas y sociales a la vez. Entonces, en esta charla, siento que la farsa se practica de una postura totalmente distinta del siglo XX en los artistas afroamericanos y por Picabia, en forma distinta, ¿no? Pero comparten ambas un conjunto de potencialidades que se disparan a través de la pintura y que lo hacen que sea no conservador, espero, como para seguir hablando de un medio, porque el medio o el mecanismo para llegar a esto no es pintar en un lienzo, es una convención histórica esta que uno incorpora consigo mismo, sino que pienso que estoy de acuerdo con ustedes que hay una continuidad que puede ser interesante explorar. Y otro comentario que quiero hacerles también, ¿no?
No sé si estoy hablando justo con pintores acá o con estudiantes de pintura, porque es muy distinto cuando hablamos con ellos. Pero hay un grado de especialización, especialmente en las obras académicas, donde uno básicamente hace su carrera con un periodo de 10 años en un lugar o en una institución. No hay nada erróneo desde el punto de vista moral con esto, pero no pienso que es lo que se requiera en la actualidad. Las narrativas tienen que ser replanteadas en forma geográfica hoy en día y en forma temporal para tener una amplitud de un marco histórico mayor. Tenemos otra pregunta donde comentan sobre cuando David habla de la dimensión de la alteridad como tragedia, pero también como reparación. Lo dice desde un lugar de reivindicación de las minorías en el arte, o uno podría ampliarlo a una dimensión estética. Me parece interesante la pregunta por la reivindicación y la estética, sí, porque vos usás esas palabras de repente, mencionás la belleza, y me parece interesante que, si tenés algo para comentar sobre eso. Sí. No pienso que es relevante solamente para los artistas de color. En realidad, les diría que existe una urgencia, una necesidad en Estados Unidos como para tratar de... Vamos a ver cómo lo explico. Bueno, fíjense que una de las formas de llegar a un encuentro donde yo vivo en Estados Unidos, en Boston, no es, o digamos que es, al tratar de generar una genealogía que sea inclusiva de varias prácticas a la vez. Decir que algo no es periférico y que es central al arte moderno es como si fuese una aseveración. En Kerry, James Marshall y en Rafael no es una trayectoria ridícula, es una trayectoria que realmente cobra sentido. Con Michelin Thomas lo mismo, o con Du Bois y Baudelaire. No están en mundos separados, ellos están en el mismo mundo, pero en un chiste compartido, que es el chiste que dice Ellison, de la dualidad y de no reconocerse en su totalidad. Pero la pregunta en realidad tiene que ver cómo la alteridad, tiene que ver con cómo la alteridad, ¿no?, puede ir más allá de este paradigma. Y reflexioné que, en mi opinión, a veces la gente habla tanto, y cuando yo digo aquí, bueno, New York, ¿no?, donde yo vivo, en Cambridge lo mismo, y bajo el discurso americano acerca de un arte político y la criticalidad del mismo. Pienso que a veces lo que el arte puede llegar a hacer es abrir a la alteridad de varias maneras, lo que puede implicar la alteridad de ver a Cristo, por ejemplo. La alteridad en su máxima expresión, porque hay varias formas. Acá sí, obviamente, entiendo lo que me quieren decir. Tal vez mi idioma es más específico como para poder explicar esto, pero lo que hace el arte es traer lo invisible y cobrar visibilidad. Y es un elemento constituyente de la alteridad, porque es totalmente distinto lo que trae. Y pienso a su vez... Bueno, yo hablo desde el punto de vista americano, justo en el gobierno de Trump, de Donald Trump, ¿no? Justo en este momento, pero bueno. La idea de aceptar lo distinto, la diferencia, con una apreciación estética, con imaginación, con placer, me hace sentir como algo importante que tengo que hacer, en contraposición a hacer que las cosas lleguen a una posición irreconciliable.
Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con eso. La pregunta menciona primero que Estados Unidos, de alguna forma al escribir su historia del arte, decidió qué es lo que le interesaba de las vanguardias europeas y qué es lo que no le interesaba de estas vanguardias. Esa elección fue política, pero se la mostraba y se la narraba como algo no político. ¿Pensás que en las vanguardias, en el momento de las vanguardias, también existía esa doble forma de subjetivar las intenciones de los artistas y de la práctica? La última parte, ¿me la puedes repetir? Sería como si crees que durante las vanguardias también existía esa doble narrativa, una narrativa donde muchas decisiones eran tomadas políticamente, pero quizás se las narraba de forma no política. Oh, I see. No. Ahora sí. Pienso que de manera muy elocuente y concisa afirmaste como la historiografía predominante estadounidense, donde un respaldo político de la abstracción en contraposición a lo de América Latina, que ustedes conocen mejor que yo, fue concebido, imaginado o presentado como apolítico. Pero pienso que la política de lo avant-garde fue muy variado. A veces eran explícitos, a veces ni existían, a veces eran bohemios que tenían que ver con el estilo de vida, en contraposición a algo intervencionista, ¿no? O a un evento político para resolver algún problema. Si nos referimos a lo Picasso, tenemos una fascinación, por ejemplo, con la figuración como lo de Rousseau, donde uno puede llegar a entender esto. Tal vez es Kemp o es una forma de primitivismo, no solamente figuración. Entonces, lo que tratamos de argumentar acá en el libro de Heritage y Death que yo escribí es que existen muchas apropiaciones culturales que suceden todo el tiempo, en todos los lugares. Y lo que es importante no solamente es decir que el primitivismo es así, dejarlo, punto, sino que tenemos que entender la estética, lo que está en juego y la estructura de esa apropiación de diferentes ópticas o posiciones. Porque yo veo el arte como formatos, herramientas y a su vez condiciones, por otro lado, ¿no? Donde uno empieza a incorporarlas de maneras diferentes como para poder combinarlas. Y remontándonos a lo que se preguntó sobre la alteridad en práctica común, pienso que esto sí es muy interesante. Por ejemplo, la próxima semana voy a decirles que el realismo socialista en China era moderno porque utilizaron la pintura para crear un medio masivo, de alguna manera, a través de la reproducción de las pinturas. Entonces, la pintura era acá, no era una proposición o apropiación como lo vemos. Es diferente como encaramos el problema de lo moderno o como un momento anterior. I have a question that respecto a la cuestión de la alteridad y la presión que uno puede tener de estar forzado a representar un estereotipo y pensar la cuestión de cómo uno se ve a través de los ojos de otro. Y la pregunta es si crees que existen paralelismos posibles entre estas obras
de artistas African American con obras de artistas mujeres. Absolutely. And I do think that seguro, pienso así yo. De hecho, una de las condiciones características de esta época es que todos estamos viviendo en una población de imágenes proyectadas donde estamos en diferentes tonalidades de identificación, ¿no? Y una de las cosas que genera el arte o que el arte puede llegar a facilitar es crear una lógica de cómo uno existe como imagen dentro de otras imágenes. Y pienso que es una de las posibilidades más interesantes para la pintura, porque la pintura, en contraposición a fotografía o imágenes animadas, la pintura puede existir en diferentes registros temporales a la vez y de manera diferente, y lleva o conlleva toda esta historia y puede a involucrarse con las economías de estereotipos de manera rica y compleja a la vez. Una de mis creencias acerca del mundo en el que vivimos en la pintura es que es uno de los mejores medios para hacer un relato de la explosión de imágenes digitales, porque puede bajar el ritmo y estudiar a la vez operaciones en las imágenes o interacciones de imágenes. Uno es cómo ocupa o está ligado a un estereotipo, cómo se relaciona con un estereotipo, porque hay muchas maneras de lidiar con un estereotipo. A veces son contradicciones, a veces los aceptamos, los rechazamos, a veces los acentuamos, los llevamos a un extremo. Y todas las estrategias pienso que se adecúan muy bien a los proyectos de pintura. Hay una pregunta en inglés. No estoy seguro cómo va a funcionar esto en la traducción. Me pregunto si la leo en inglés. David, ¿la va a escuchar bien? Bueno, oh, okay. Is it in the chat? Okay. La leo, ¿está bien? La pregunta es, cuando uno menciona española y aviación en la noción de la alteridad de estilo, hay algo que aparece claramente, y es que la figuración nos permite una forma de pintar todo esto del arte, que de alguna manera no queda claro en el ejemplo más contemporáneo. Me pregunto si uno puede llegar a explayar esta noción del estilo a partir de la indexicalidad. ¿Quieres decir apropiación, entonces? No estoy seguro si se refiere a apropiación o a el índice del estilo con el artista específicamente. Oh, okay. Uh-huh. La marca, sí, eso, la marca del artista, la cuestión como del branding a través del estilo. Right, right, yes, yeah. That's... Ahora sí quedó clara. Muy bueno, muy buen comentario, porque de hecho el artista más contemporáneo que les traje a colación no hace esto. Tiene un estilo muy reconocible y muy reconocible, muy identificable. Es interesante, muy buena pregunta. Es una pregunta interesante. Pienso que el motivo puede deberse a que estoy seguro a que en estos momentos la noción de estilo implica que la autenticidad ha sido criticada y superada por el arte
artista contemporáneo. Hay muchos artistas, de hecho, que están trabajando en una agregación de diferentes estilos y presentaciones, medios, etc. Entonces, de manera rara, lo que los distingue es una contradicción casi, pero lo que los distingue es que están acentuando el estilo, reivindicando a su vez la autenticidad o el tipo de autenticidad que a veces se fallaba en Picabia, pero de otra postura, mientras que la dualidad acá viene con un conjunto de ilusiones comparado con la tradición occidental como una desconstrucción de los mismos. Esto es lo que implica que si uno piensa acerca de la posición como uno ve las cosas, la relación con las tradiciones y con la doble conciencia, como dijimos, es diferente a la relación con la tradición que se basa en la premisa de la mano unitaria del artista. Es como que van en diferentes rumbos, pero conviven a su vez o coexisten bajo un mismo conjunto de movimientos, diferentes movimientos en un tablero de ajedrez, por ejemplo, cuando estamos en un lugar distinto. Tenemos otra pregunta de una de las profesoras de teoría y crítica de nuestro departamento de arte, de Graciela Esperanza, que menciona, dice, que el travestismo y la coexistencia de estilos no son acaso ideas que asociamos más a la posmodernidad que a la modernidad. Y la pregunta es si la idea de David es desandar estos debates, que ella sugiere que son además bastante inconducentes, de la posmodernidad hacia los debates que existían en la modernidad. Yes, I do think that that's what I'm interested in doing. I don't. De hecho, me interesa hacer esto. I'm not really convinced. No estoy muy convencido que el postmodernismo en realidad es un receso fundamental del, o un corte del, del modernismo, ¿no? Por lo menos con lo que expliqué antes, que tiene que ver con ver cosas en vez de ver una relación más estructurada, ¿no? Más estructural. Frente a la autoridad, por ejemplo, o frente a un tipo de dualidad. Por ejemplo, una de las formas clásicas de ver el arte moderno o de concebir el arte moderno es ver cómo uno trata ver una modernización despareja, no uniforme de Europa en ese momento. Entonces, la tradición, el folclore, otro tipo de forma de representación están muy distanciados a veces del arte moderno. Por ejemplo, Malevich, artistas como este. Sí, podemos echar la culpa a Lenin, a Stalin. Pero bueno, estaban dentro y fuera de la figuración. Entonces hay una manera donde el postmodernismo se literaliza en una dimensión, por lo menos, en vez de una ruptura total, ¿no? Picabia, por ejemplo, en Estados Unidos, era muy desconocido, por lo menos antes del movimiento postmoderno. Algunos, tal vez, no lo llaman a Picabia modernista. Parece muy interesante la idea de desandar el posmodernismo. Hace unos días encontré un paper académico donde prácticamente acusaban, por ejemplo, a Rorty y su teoría de la contingencia como parte del marco teórico necesario para la posverdad y las plataformas políticas basadas en esta noción de que hay facts y alternate facts y que básicamente simplemente hay oraciones y enunciados y que la verdad es solamente una frase que la podés decir y salirte con la tuya. Get away with it, dice, ¿no? Yeah, I mean, I think that sí. Yeah, I think that that's a powerful critique.
Muy bien, muy buena crítica, pero no necesariamente implica que básicamente uno puede llegar a descartar todo de una, ¿no? Estoy de acuerdo. I agree. Acá hay otra pregunta en inglés, la voy a leer de vuelta. If on the one hand, the narrative of tragedy, si por un lado, la narrativa de la tragedia dentro del modernismo tiene que ver con perder el cuerpo, me gustaría hacerle una pregunta, que si en esta, en este enfoque de la comedia que nos incorporan, si es posible entender que de hecho la opción del cuerpo en realidad nunca existió, nunca estuvo ahí. Entonces no podemos perder algo que no teníamos nunca. Por ende, la comedia o la estrategia de la farsa no sería una opción real para el cuerpo en el arte. Es más un comentario, supongo. Es un comentario. I wonder, is the question referring to body art or the representation of the body? ¿Es la representación del cuerpo en el arte o es algo que se llama body art? Creo que no lo sabemos. Tal vez no sabemos. Me parece interesante la idea de porque vos mencionaste algo de lo que se retira, ¿no? Me hace pensar un poco en algunas ideas de la ontología orientada a los objetos y si realmente el cuerpo y los objetos están ahí, si son accesibles, como esa pregunta. Creo que fue muy impresionante como hablaste de esto citando a Rosalind Krauss en el cuadro este de Picasso, donde Majoli estaba siendo trágicamente quitada de las manos del pintor, de alguna manera. Y tenemos, podemos hacer una pregunta más, me parece, y deberíamos ir cerrando. Bueno, creo que estamos. Las preguntas son más comentarios que preguntas específicas, las que estoy viendo. Ah, bueno, acá hay una pregunta bastante concreta e interesante. Podemos terminar con esta pregunta. La pregunta es la opinión de David sobre el papel del manierismo como forma de travesty. La relación entre... hubo una pregunta antes sobre la farsa en la historia del arte y preguntan si pensás que el manierismo puede tener alguna vinculación con la farsa. Incluso en el cine, en el género del melodrama, tal vez pensando en Douglas Sirk o Fassbinder. Yeah, I mean, I completely think that. Totalmente. Pienso que esto cobraría sentido. Hay una forma de, por ejemplo, estar asociado con estos momentos de exceso, donde uno básicamente que no se quiere desprender del cuerpo, volviendo a esta pregunta, ¿no?, que se hizo antes, donde es interesante ver si estas preguntas nos hacen reflexionar a ver si la farsa es cuando el cuerpo se encuentra en sí como una imagen, cuando se produce, se proyecta como una imagen hasta un cierto punto, hasta un cierto grado, donde ya se convierte en una otra edad, en el otro, como si fuese otro ser. Y hay mucho del cuerpo y hay momentos en el arte o en la historia del arte donde el manierismo o la estilización es tan fuerte que puede llegar a generar su propia forma de alteridad. Pero la inversión histórica es totalmente distinta porque tenemos a un artista como Rafael, donde habita en una transparencia entre lo que pinta y lo que
representa de una manera de exceso, donde siempre hay más entre el contenido y la forma, y cómo se relacionan o se vinculan ambos de alguna manera. Esto sucede de manera diferente en diferentes épocas históricas. No estoy argumentando que el manierismo es modernismo, pero que esos momentos de excesos o de imágenes excesivas generan este tipo de dinámicas. Creo que hay algo para decir sobre la pintura para permitirnos ser excesivos y expresar los excesos de una época, ya sea en forma de crítica o en forma de celebración. Y creo que con eso podemos dar por terminada la conferencia. David, te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros, a todo el público que se ha quedado en esta conversación, por las preguntas, y esperamos verlos próximamente por aquí en otras conferencias o en el seminario de la semana que viene para aquellos que se hayan anotado. Les agradezco mucho. Gracias, David. Gracias al equipo de traducción también, a todo el equipo del Departamento de Arte. Les doy muy buenas noches y que tengan una rica cena, me imagino. Thanks, everyone. Muchísimas gracias a todos por estar acá.